gustó? Pero gustó? Tía, no están cogiendo. No están cogiendo. Barato, barato, ¿cuál les gustó? Claro, con paisa y con aquí entrando a Chichen Itza. Vemos que nos dejaron porque tenía que pagar por la cámara, no puedo entrar uno con las cámaras, nada más porque sí. Yeah. Oh, that beautiful ¿dónde se han ido? Mira, Eri. Maya yucateco y en el idioma maya quiché, que es de Guatemala. ¿Qué? Vamos a ver. Chi es boca. En pozos gigantes con agua, los cenotes que abundan en la península de Yucatán. Itza, la primera civilización que llega a estas tierras. La primera civilización de nombre Itzaes, por venir de Guatemala. Posteriormente se les cambia el nombre a mayas yucatecos. Pero primeramente eran Itzaes. Itza significa brujos del agua, porque Itza está en la maya quiché de Guatemala. Traducido al español es brujos del agua. Entonces, Chichen Itza significa en la boca del pozo de los brujos del agua. ¿Sí? O también puede ser en la boca del pozo de los Itzaes, es lo que significa Chichen Itza. ¿Qué? Nos falta un reconocimiento. Nos declara Maravilla del Mundo, 7 de julio del 2007. No tenemos ningún reconocimiento como este, pero vamos a mirar el edificio sagrado que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Eh? Vámonos de este lado. Gracias. Sí. Imagínate de que te grabando. Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Entonces, en toda esta parte,
existieron los mayas. Nuestra primera gran civilización con conocimientos amplios hacia la astronomía. Posteriormente llega una segunda civilización, los toltecas, provenientes de Tula, Hidalgo, cerca de la Ciudad de México, donde están los aztecas. Llegan aquí y también se establecen y se fusionan esas dos culturas. ¿Eh? Por eso Chichen Itza, gracias al comercio que todo Centroamérica tenía productos para el intercambio comercial. Después de la grandeza de Chichen Itza, hubo un colapso. Se abandona parcialmente, abandonan los que tenían como dios, el dios de la guerra, los toltecas que vinieron del centro de la República Mexicana. Y se quedaron nuestra primera civilización. Ellos tenían a un dios de la naturaleza, al dios de la lluvia, que ellos le llamaron Yumchaan. Y este lugar, después del abandono parcial, se queda abandonado totalmente la ciudad sagrada, por eso crecieron árboles, no había ni un solo árbol, 4 kilómetros cuadrados que abarcó la ciudad sagrada. A la llegada de los exploradores en el año de 1840, de apellido Stevens y Catherine, ellos encontraron el edificio de esta manera. Ah, mire, para estar más en confianza, este es mi certificado de vacunación. ¿Okay? Ya estamos vacunados aquí también para trabajar como guías. ¿Okay? Entonces, vemos que estas dos personas encontraron la pirámide principal, así como la vemos. Esto es una litografía, esto es algo pintado a mano. No tenían cámaras para registrar lo que veían, pero sí un pedazo de papel y un lápiz y a dibujar. Esto lo dieron a conocer al gobierno mexicano. El gobierno mexicano le interesó restaurar Chichen Itza, 1925. Esta ya es una fotografía y vemos cómo realmente en la restauración quedó de campo. Todo está restaurado con piedras originales. No hay piedra que no sea original, porque perdería el valor arqueológico. Entonces, vemos que también en el interior encontraron otro edificio, un edificio más pequeño, 15 metros de altura tiene este edificio. Antes que se nombrara Maravilla del Mundo Chichen Itza, que fue el 7 de julio del 2007, los visitantes podían entrar. Hay una puerta en el lado norte donde podían subir 15 metros y encontrarse con los dos personajes más importantes de nuestra gran cultura maya. El primer personaje, el mensajero de Kukulcán, este es el Chacmol. Todas las ofrendas que se le tenían que dirigir al dios, se lo tenían que poner entre las manos. La mayoría de las ofrendas eran corazones humanos. ¿Eh? Y a un lado de este personaje se encuentra el otro. Este es el jaguar. Todos los jaguares que existieron en nuestra cultura maya sirvieron de trono o asiento principal para un rey, un gobernante o un sacerdote. Entonces, estos dos personajes hasta hoy en día se encuentran en el interior. Pero no hay acceso para turistas, sí para investigadores de la arqueología. ¿Okay? Y entonces, vemos que también empiezan a investigar más a fondo el gran edificio, encontrándose la relación de tres calendarios. El primer calendario fue utilizado para la agricultura. 18 meses tiene ese calendario. Bueno, ¿cuántos lados tiene el edificio? 4. Vean los escalones. Pero también tuvieron la necesidad de crear un calendario que marcara un ciclo de vida. Nuestra gente maya solamente podía vivir 55 a 56 años, no vivía más tiempo, por el tipo de alimentación y el trabajo rudo que se realizaba aquí. Entonces crearon un calendario de 52 años. Ese calendario está representado. Hay unas partes sumidas y otras que sobresalen. Las sumidas son los bajos relieves. Son 26 de lado derecho.
antes de tu gobierno. Son los 52 años. Estos dos calendarios en un determinado tiempo llega a una alineación con la numeración maya. Nuestra numeración maya son puntos y barras. Del 1 al 4 son puntos y el 5 es una barrita. Entonces, los mayas contaban vigesimalmente de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100. También inventaron el cero los mayas. Otra civilización de la numeración, pero en la cultura maya, el cero, que nos lleva a números infinitos. ¿Ok? Y entonces, cuando llega esta alineación con los tres elementos, numeración maya, 18 meses y 52 años, se termina el ciclo sagrado de 52 años. Era el momento de cambiar a la gente importante de Chichén Itzá. Esta última alineación se llevó a cabo en nuestros días, 12 de diciembre del 2012. Cuando la gente decía que se iba a acabar el mundo, que era el fin del mundo, que es una predicción maya. Predicción maya era que se terminaba un ciclo para iniciar otro nuevo, no que se acababa el mundo. Pero muchas personas creyeron eso. Aquí estuvieron 1,000 personas arrodilladas mirando hacia arriba a ver en cuándo iba a caer algo del cielo y destruir la tierra. Pero nunca sucedió. ¿Y qué? Vemos también que los mayas ya conocían los 365 días. 18 meses multiplicado por 20, 360, nos faltan 5 días. Estos 5 días nos marca la historia que está contemplado en el jeroglífico número 19 que vemos aquí. Este jeroglífico contiene solamente 5 días, los demás de a 20. Porque estos 5 días cuentan la historia que lo utilizaban para las fiestas en este lugar, para despedir los 52 años. Fiesta, ceremonia, en honor al dios Cuculcán, para agradecerle todo lo bueno recibido o pedirle o rogarle que nos vaya mejor otros 52 años. Entonces, estos 365 días también están representados en este gran edificio. Tiene 4 lados el edificio y por cada lado, en las partes centrales, 91 escalones. 91 por 4, 364. Nos faltan un día. El último escalón contiene una plataforma y esa plataforma se toma como el último día y tenemos los 365 días. Mide 30 metros de altura el edificio. La historia de los mayas nos revela que pudieron haber utilizado 50 años para terminar. Una generación aproximadamente. También tiene un evento astronómico. Cada 6 meses aquí en Chichén Itzá se forman 7 triángulos en el lado norte del edificio. 7 triángulos en el lado norte del edificio se forman con la luz del sol. Es el equinoccio, es el cambio de estación. El 21 de marzo es el inicio de la primavera, el inicio de las lluvias. Ah, entonces es el momento de preparar la tierra para iniciar a sembrarla cuando cayera la primera lluvia. 6 meses después de haber sembrado la tierra, volví a aparecer en el mismo lado, en el lado norte. Marcaba el momento de iniciar la cosecha. ¿Ok? Pero ¿cómo se forman esas? A las 4:45 de la tarde empieza a bajar el sol en esta dirección. Se filtran los rayos del sol entre los escalones más grandes, en los ángulos, y en una pared adicional que tenemos del otro lado, se filtran los rayos del sol. Asemeja también la serpiente emplumada, porque vemos los cuadros, es el cuerpo, y hasta abajo está la cabeza iluminada perfectamente. Ahí está la cabeza de la serpiente. Entonces, cuando el sol empieza a bajar más, empiezan a desaparecer los triángulos. Asemeja el descenso de Cuculcán a la tierra para fertilizarla. Pero en este gran edificio contiene el canto del ave sagrada de nuestra cultura maya. Este es el Quetzal, originaria de Centroamérica, Guatemala específicamente. Nunca llegó viva esta ave aquí en Chichén Itzá, porque no es su hábitat. Ellos viven en lugares más húmedos, con más frío,
y no hay alimento para ellos. Pero si llegó el plumaje tan impresionante, porque tiene 7 colores el plumaje. Se comercializaba en este lugar para los penachos, los atuendos de la gente importante de Chichén Itzá. Pero lo interesante es que se quedó el canto de esta ave registrada en el edificio principal. Es probable que el sacerdote principal de nuestra gran ciudad haya utilizado esto para reunir a la gente en la ciudad sagrada para alguna ceremonia que iba a iniciar. El canto de esta ave, ¿sí?, es tan particular. Voy a poner un audio, ¿sí?, donde tengo el canto original de esta ave, para que tengan idea qué es lo que vamos a escuchar antes de acercarnos. ¿Ok? Y entonces... ¿Ese es el ave? Este es el ave, este es el quetzal, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Es el canto de esta ave, ¿sí? Entonces, algo parecido vamos a experimentar enfrente del edificio, ¿eh? Vamos a acercarnos, familia. Ahora sí ya se pueden tomar la foto, mientras vayamos avanzando. ¿Oye, tú eso? Escúchalo, amigo. Vengan de este lado. Aquí, aquí. Escúchalo también. Escúchalo. Se escucha. Nosotros realizamos un sonido con la palmada y este sonido rebota en la puerta, y al momento de regresar hacia nosotros se repite 91 veces, que es la cantidad de escalones. Por eso se escucha el zumbido, zum, 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 por el sonido que viaja entre los escalones. ¿Eh? Así es. ¿Qué? Pueden tomar sus fotos, yo espero a la otra familia y también a ellos. Y aprovechamos el tiempo. ¿Cuánto? A ver. ¿Sale? Un rato, porque estamos...
Lo ando buscando. Aquí estoy, sí, aquí estoy. Norte es donde se ven los siete triángulos, es donde se forman el 21 de marzo y 22 de septiembre. Cuando el sol empieza a bajar en esta dirección, los rayos del sol atraviesan entre los ángulos que forman los escalones más grandes y se proyecta en la pared que tenemos del otro lado. Con la luz se forman los siete triángulos. 21 de marzo, el inicio de la primavera. 22 de septiembre, el inicio del otoño. ¿Ok? Y ahí vemos el primer triángulo donde está la cabeza de la serpiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 9, pero solamente 7 se iluminan el 21 de marzo y 22 de septiembre. ¿Y cuándo es año bisiesto? No, los mayas no tenían todavía eso. Eso nada más se modificó en el calendario gregoriano que hoy en día utilizamos. Pero los mayas contabilizaban las salidas y las ocultadas de sol. En eso se basaban ellos. Pero por decir ahorita que es año bisiesto, por decir un año bisiesto, cae un día antes, me imagino, ¿no? No, son ¿qué? Fechas. Es exacto, 21 de marzo y 22 de septiembre. ¿En serio? Sí, así es. Wow. ¿Un día antes se ve o un día después? Así es. ¿Ok? Entonces, avanzamos. Esta puerta que vemos aquí de este lado es la que contiene el túnel para subir en el interior 15 metros. Llegar donde está el mensajero y el jaguar. ¿Eh? Ahí está, esa puerta. No hay acceso para turistas, pero sí para maestros o investigadores de la arqueología, con un permiso previo del gobierno. Era mi pregunta, digo, si todo el tiempo es 21 de marzo y 22, años bisiestos, me imagino que cae el 20, entonces no cae el 20, cae todo el tiempo el 21. Todo el tiempo 21, bueno, todo más. El tiempo 21, sí. Por ejemplo, nuestro calendario dice el 21 de marzo, puede ajá. cambiar el día, pero no la fecha. El día puede ser un martes, un sí. miércoles, un jueves, pero el 21 de marzo es el 21 de marzo. Ahí sí no cambia. Wow. Así es. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, digo, porque aún en los años bisiestos dice que también cae el 21 de marzo. Esta es la fachada principal del edificio, es el lado norte, las dos cabezas de serpiente la señalan y la puerta más grande. ¿Eh? Y también aquí escuchamos el canto del ave. Principal, 5 días que duraban las fiestas, desde allá de todas las ceremonias que se llevaba a cabo en este lugar. El sacrificio humano en este edificio, danza sobre las plataformas y el juego de pelota que está hasta el final. Dos sacrificios importantes realizaron los mayas. El primer sacrificio por decapitación,
se recolectaba la sangre y se derramaba en la tierra, simbolizando fertilizar la tierra para una nueva generación. Los sacrificios eran realizados cada 52 años. Los sacrificados eran escogidos por la misma población porque tenían que ser los mejores. El mejor guerrero, el mejor sacerdote, el mejor gobernante, porque ellos merecían estar al lado del dios, de Kukulkan, la serpiente emplumada. Nadie se negaba a los sacrificios porque era un honor total para ellos. Trataban de ser los mejores durante 52 años y ser escogidos para los sacrificios. Increíblemente la historia de los mayas nos revela que ellos valoraban más la muerte que la vida, por una ideología que ellos tenían en su ciclo de vida, morir para volver a nacer. Creían mucho en la reencarnación. Y entonces, el segundo sacrificio, este edificio, ven aquí arriba, las dos columnas que están hacia arriba, ahí está el mensajero. En ese lugar se llevaron a cabo todos los sacrificios humanos. ¿Sí? Cuando llegan los arqueólogos, piensan que así estuvo en la época de los mayas. Todo cubierto con el estuco. Es una pasta que los mayas obtenían mezclando resinas de árboles, piedra caliza molida, que es esta tierra, ceniza y agua. Mezclaban todo eso y ocupaban para cada uno de los edificios. Y así como lo vemos. Sobre las columnas, un techo o una plataforma. Entonces, el segundo sacrificio que realizaron es el más delicado que pudieron experimentar, porque tenían que extraer el corazón de la persona que todavía esté latiendo y ponérselo entre las manos del mensajero. Al dejar de latir ese corazón entre las manos del mensajero, era una señal perfecta que Kukulkan, el dios, ya lo había recibido, ya lo había aceptado. Eran las ideologías de ellos en su momento. Pero ¿cómo se realizaba este sacrificio? Porque la persona no tenía que morir y después sacarle el corazón. Porque si primero moría, después el corazón le sacamos, el corazón ya está muerto. Entonces, esta pintura es una pintura original que se encuentra en el interior del edificio. Aquí nos revela perfectamente cómo se realizaba este sacrificio. Aquí vemos que era recostada la persona, pero preparada previamente con un licor llamado Balché. Beber en exceso ese licor los llevaba a un grado de alucinación. Pero también le tenían que separar los nervios, dice la historia. Forma de separarle los nervios, se sujetaba de manos y pies. Se sujetaba de manos y pies. Y al mismo tiempo bajaban manos y pies. Una, dos, tres. Estando recostada en una piedra, la columna se rompía. Pero la persona no moría. Seguía viva la persona. Pero ya no sentía dolor, ya no sentía nada. Y era el momento que el sacerdote principal tomaba un cuchillo de piedra de obsidiana, una piedra volcánica muy filosa, y abría debajo las costillas, jalaba el corazón, inmediatamente se lo ponía entre las manos del mensajero. Nadie lloraba por los sacrificados, porque acuérdense, era un honor total para ellos. Fiestas se realizaban en este lugar. Toda Centroamérica traía aquí a los que iban a ser sacrificados para agradecer a Kukulkan o para pedir o rogarle. Si todo estuvo bien, un sacrificio es extracción de corazón. Si tienes 10 necesidades en tu lugar de origen, 10 sacrificios tienes que realizar por decapitación. ¿Eh? Así es. Entonces, ese es el lugar de los sacrificios humanos. En esa plataforma, nuestros mayas observaron al planeta Venus que hoy en día conocemos. Pero para los mayas fue Nohoch Ek. Nohoch es grande, Ek es estrella. Ellos visualizaron esa estrella y la contabilizaron sus movimientos, formando un ciclo sinódico de 584 movimientos. Por eso los mayas ya sabían qué ocurría con esa estrella cada 8 años. Cada 8 años esa estrella sale juntamente con la luna. Cada 8 años se oculta con el sol. Cada 8 años aparece solita en el universo y cada 8 años desaparece. Todo eso está registrado en nuestra historia maya. Wow. Esas observaciones y esos conteos se llevó a cabo en esa plataforma. Esa es la plataforma conocida como la plataforma de Beni. ¿Qué? Tenemos otra plataforma más adelante. Vengan de este lado. ¿Estás viendo?
cenote. ¿El cenote? Sí, el cenote sagrado. Pero no es donde podemos nadar. Cuando voy caminando, porque se me ve mucho la cámara. Pero no puedo hacer nada. Sí. ¿Qué pasó, bebé? Le echaron agua para que se refresque. Ok. Aquí. Esta plataforma que tenemos aquí es conocida como la plataforma de águilas y jaguares. Utilizada para danzas en días de ceremonia. Pero también nos representan las dos culturas que existieron en Chichen Itza. La primera cultura representada con un jaguar en la parte de medio. Un jaguar, ¿sí? Y también del otro lado, en el que se ve más claro el jaguar. Y nuestra segunda cultura representada con un águila. A los toltecas es el águila. Está la cabeza, el pico, las alas, y aquí son las garras. Pero también representa un pacto de honor que se realiza antes de la fusión de las dos culturas. Porque si vemos, el águila tiene un corazón humano entre las garras, al igual que el jaguar. Ahí están. Entonces, cuando estos personajes se devoraron los corazones, se registra el pacto de honor, la fusión de las dos culturas y el nacimiento de una nueva élite en Chichen Itza, llamada Mayas Toltecas. En la parte de arriba se realizaban danzas y música. La música, aquí vemos a dos personajes con instrumentos musicales, miren, aquí están los personajes, ¿sí? En ambos lados. La construcción de esta plataforma es simétricamente, la simetría fue inevitable en Chichen Itza, porque los mayas ya conocían los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año. Por eso la simetría totalmente se visualiza en Chichen Itza. La simetría es que tenemos cuatro lados totalmente iguales en medidas y grabados o bajo relieves en las piedras. ¿Sí? Esa otra plataforma que vemos ahí es el Tzompantli o el cementerio de los cráneos. Ahí se exhibían las cabezas de las personas sacrificadas por decapitación. Así eran exhibidas. La intención de exhibir esas cabezas era para demostrar que realmente las personas importantes que se habían seleccionado para el sacrificio sean los que realmente se han sacrificado. Pero cuando la cabeza perdía la piel, se secaba, los artesanos mayas tomaban entre las manos estas cabezas y dejaban evidencias en todas las paredes de la plataforma. Por eso ahorita vamos a ver algunos cráneos. ¿Sí? Ahí representados. Ninguno es igual, todos son diferentes, porque las muestras fueron tomadas de los cráneos originales. ¿Sí? Vamos a caminar otro poquito. Thank you.
A ver, se retumbó en un pedazo. Vemos la dentadura, ¿sí? Son diferentes las dentaduras y la forma de los cráneos, las cabezas, menos también son diferentes, porque todas las muestras fueron tomadas de los cráneos originales, por eso es que ninguno es igual. Pues esta plataforma es conocida como el Tzompantli, es en el idioma náhuatl de los aztecas, pero traducido al español es el cementerio de los cráneos. Avancemos otro poquito. Una distancia, COVID. COVID, distancia. Mantén tu distancia. Un metro y medio. En la cabeza, señores, comúnmente lo depositaban en lugares. Que yo te comienza a ayudar. El templo del jaguar. Este lugar era ocupado por un sacerdote en días de ceremonia. Ocupaba un trono que está a la mitad del edificio. Es un trono original, es un jaguar. ¿Sí? Es un jaguar. Entonces, este sacerdote era el encargado de seleccionar a los que iban a participar en el juego de pelota. Pero más que un juego, una ceremonia. Entonces, en este lugar, ¿sí?, es donde se sentaba el sacerdote principal. Después de terminar su trabajo, subía en la parte de enfrente, del otro lado, donde daba las órdenes para las ceremonias del juego de pelota. ¿Eh? Vamos a entrar al juego de pelota. Mi muchachote. Pelota más grande encontrada en toda nuestra cultura maya, familia, amigos. No se ha encontrado otro espacio igual o algo parecido en nuestra gran cultura maya. Cuando llegaron los arqueólogos restauradores 1925, así lo encontraron. ¿Eh? Así lo encontraron. ¿Eh? Así de esta forma. Toda semidestruida por la misma naturaleza. Así se ve. Ya después de restaurado, y como la vemos en la parte de arriba, y así como la vemos hoy en día, contemplando. ¿Qué? Y entonces, 60 metros de ancho tiene este lugar, 160 metros de longitud. Las paredes de ambos lados miden 10 metros de altura. Los anillos que están incrustados en las paredes están a 7 metros de altura. El piso este no es el original. El piso original, como la pared, está protegida con 20 centímetros de piedra caliza molida para que los visitantes puedan entrar en este lugar sagrado. ¿Eh? ¿Sí?
Y entonces aquí tenía que ser de piedra porque la pelota tenía que rebotar. La pelota era hecha de hule natural, resina de árboles que recolectaban los mayas. Y esa pelota solamente se podía golpear con algunas partes del cuerpo. Rodilla, cadera, rodilla y antebrazo. Cadera, rodilla y antebrazo. Cadera, rodilla y antebrazo. Así como lo vemos. Siete jugadores en cada lado, un capitán hasta el final y el otro aquí en la parte de atrás. La gente espectadora que podía mirar la ceremonia, pero no podía participar ni siquiera levantando las manos, sobre los muros, ambos lados. Vemos las escalinatas ocupadas para subir. 5 días de fiesta, personas diferentes ocupaban el espacio. Eran seleccionadas también, no cualquiera podía subir a mirar la ceremonia. ¿Okay? Y entonces, el sacerdote principal en la parte de arriba, ahí él daba las indicaciones. Cuando iniciaba el juego de pelota, tenían que decir Poktapok, porque era el nombre de la ceremonia. Poktapok. Entonces, el primer golpe a la pelota era con la cadera, justamente a la mitad del lugar. La pelota quieta, el primer golpe con la cadera. Y se iban pasando la pelota, uno hacia el otro lado. El sacerdote daba la indicación, golpeen la pelota 10 veces por equipo y se iban pasando la pelota. Terminaban los 10 golpes y daba otra orden. Suban dos jugadores en las plataformas, justamente abajo de los anillos, para intentar el cruce de la pelota. Una ceremonia podía durar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, todo dependía de la habilidad de los jugadores. Pero la ceremonia de un día iniciaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. No habían actividades en la noche. No habían actividades. Cuando la pelota lograba cruzar en cualquiera de los dos anillos, ya hay un equipo ganador. Y el premio para el equipo ganador, un sacrificio por decapitación. No se le entregaba el premio al que haya hecho la mejor jugada o el que haya pasado la pelota en el anillo, no. Se le entregaba al capitán. El capitán merecía estar al lado de Dios. El capitán del equipo se le entregaba el premio en el lugar de los sacrificios humanos, que es el templo que está al final. Ahí está. El templo de los guerreros. ¿Sí? Entonces, y vemos aquí, ¿sí? Es una representación de un capitán perdedor y de un capitán ganador. El capitán perdedor está de pie, con un cuchillo en la mano derecha y en la mano izquierda una cabeza. Cuchillo en mano derecha, en la izquierda una cabeza. Aquí está. El capitán ganador está de rodillas, sin cabeza. Chorros de sangre representado por serpientes. Aquí se ve, sin cabeza, chorros de sangre representado por serpientes. Aquí está de rodillas, no tiene cabeza, chorros de sangre representado por serpientes. Pero también está el dios de la muerte, Ahuch, aquí en la parte de medio. ¿Qué? Aquí se ve, el dios indicando que el sacrificado no está muriendo, sino que va a fertilizar la tierra con la sangre que le sale del cuerpo y reencarnar en los frutos que posteriormente alimentará a la población. Era la ideología de ellos en su momento. Y todo esto lo tenemos en piedras originales. Tres de cada lado, tres bajorrelieves de cada lado. No están completos. Porque se restauraron con piedras originales. No se le pone piedra que no sea la original porque pierde el valor arqueológico. ¿Qué? Vamos a acercarnos a mirar una parte. Thank you.
dios de la muerte. Aquí está el dios de la muerte. Aquí está el capitán ganador, está de rodillas. Vemos los chorros de sangre que salen del cuello. Vemos también la planta. Hay una planta que le brota del cuello que simboliza fertilizar la tierra. Aquí están las flores de la planta. Y aquí está el capitán perdedor. Está de pie, con un cuchillo en esta mano y en la otra, la cabeza del capitán ganador. 7 jugadores representando al capitán ganador y 7 representando al capitán perdedor. Y en la parte de arriba, el dios, dándole protección a los jugadores y al capitán sacrificado y al capitán perdedor. Era el dios, Kukulkán, tenía que estar en todas partes. ¿Eh? Así es. ¿Ok? Entonces, ¿qué era el edificio de allá? ¿Qué? Era donde se colocaban los sacerdotes, ¿sí? Locales. Pero el sacerdote principal en la parte de arriba, ahí es donde daba las invitaciones. Así. Entonces, este es el gran juego de pelota también. ¿Qué? Entonces, de mi parte, esta es la explicación contratada por la empresa. ¿Qué? Así es. Entonces, también pues nosotros no tenemos un sueldo por la empresa, la propina que nos puedan dar, con gusto se acepta para la ayuda. ¿Qué? Así es. Entonces, también quiero recordarles el horario de salida. Aquí de este lado, y ahorita los voy a llevar enfrente del edificio principal. ¿Qué? A las 2:30, ¿sí? A las 2:30, el horario para estar ya en el auto. Wow. Anda, hay mucho que recorrer, qué bárbaro. La foto, Dad, you can hear them speaking Maya. Okay. Sorry. Ya para irnos para allá. Con esa grana se pinta. Me regalaron para. Papá, es que esto es enorme, papá. I
Lástima que no podemos subir. Cheese. Thank you. Sorry. Let's go.